Nos encontramos en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Cinco Villas. Es el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. La UNESCO en 1983 lo declaró Reserva de la Biosfera. Estamos en el pueblo de Segura de la Sierra y hemos llegado hace poco y entramos por aquí y esta plaza donde hemos podido aparcar se muestra nadie, justo aquí. Aquí tenemos la oficina de turismo donde Silvia está buscando algo de información. Y esta es la vista desde este punto. Voy a hacer un poco de zoom para que puedas ver. Realmente espectacular. En la oficina de turismo reservamos la visita a su castillo, así que nos tocó correr para llegar a la hora. Y os aseguro que hay un paseo y una cuesta importante. Sobre los restos de esta fortaleza de origen musulmán, la Orden de Santiago construyó este castillo. A lo largo de los años, este castillo ha sufrido diversos abandonos. Su estado era ruinoso hasta que en los años 60 del pasado siglo tuvo lugar la primera restauración. En el patio de armas, entre otras cosas, podemos ver un horno. Desde aquí se tiene acceso a los baños árabes. La existencia de estos nos indicarían que esta fortaleza habría sido la residencia de un personaje importante de la época en la que los musulmanes estuvieron aquí. Según nos indica el cartel informativo de la Torre del Homenaje, esta mide 18,43 metros de altura. Está dividida en tres plantas más la terraza y los muros tienen un grosor de más de 2 metros. Desde la torre se divisan unas vistas espectaculares, como podréis apreciar. El guía nos contó que aquí, en Segura de la Sierra, tiene lugar el Festival Internacional del Aire El Yelmo. Este es el segundo evento de vuelo libre más importante de Europa. Hasta el año 2014, los saltos se hacían desde esta torre, pero debido a que aquí falleció el conocido cocinero Darío Barrio, mientras hacía un salto base, cambiaron su ubicación a un monte cercano. La razón por la que vemos una capilla en este castillo es porque la Orden de Santiago era una institución religiosa, aunque en la época sus integrantes también se ocupaban de asuntos bélicos, económicos y administrativos. Estamos en la Plaza de Toros, que según nos ha contado el guía, es una de las más antiguas de nuestro país. Es de origen medieval, ya que fue un antiguo patio de armas y caballerizas y está adosada a una torre defensiva que actualmente se utiliza como enfermería. Es una plaza cuadrada y no tiene graderío como tal, sino este pequeño espacio a modo de gradas, que es donde se sienta el público. Actualmente solo se celebran festejos taurinos para las fiestas patronales en honor de su patrona, la Virgen del Rosario. Bueno, aquí tenemos Silvia haciendo... ¿Qué estás haciendo tú? Yo contemplando una montaña. ¿Una montaña? ¿Ah, sí? Sí, sí, este banco está muy bien puesto. Bueno, 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 vamos a enseñar a la gente que estás mirando. Sí. Bueno, 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 lo voy a poner en tu sitio. ¿Puedes sentar a tu lado? Yes. Venga. Of course. Silvia está contemplando esta montaña. Pues voy a hacer un poco de zoom. Voy a zoom. Ahora. ¿Y qué? ¿Esta montaña qué? Si ¿sí? Os fijáis bien, veréis la cabeza de un indio. Estirado, ¿eh? Estirado, sí, sí, sí. Yo lo veo. ¿Y vosotros? Sí, yo esta mañana no lo veía, pero ahora sí. Sí, sí. A la izquierda se ve la barbilla, la montaña más alta. Vamos un poco más cerca. Es la nariz. Y luego a la derecha la frente, y bueno. Estamos continuando nuestro paseo por este precioso pueblo. Hola, sí, cámara. Porque está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Bueno. Y tienen razón. Sí, sí. El poco que me veis hasta ahora, este es una de las
5 puertos para entrar en el pueblo. A la fortaleza, sí. No se puede apreciar la canta de los pájaros. Esto ya es otro parking. Vamos por aquí. Había una vista. Los sonidos de un pueblo. Las vistas. Y aquí vamos acercando otra puerta de la, del castillo, la fortaleza. Este, si no me equivoco, el guía dijo que era en forma de codo. ¿Eso es la puerta que está en forma de codo? Puerta de Catrena, sí. ¿Eh? Aquí. Es verdad, esa es la puerta que está en forma de codo. Aquí he encontrado los baños árabes. Un poco de repelús, entra sola, pasa tú primero. Neta, no escudo, no me pasa, pasa. A ver, Silvia. No te caigas. Entramos en los baños árabes, o hammam, y según nos indica el panel informativo, un hammam era un edificio público y en cierta manera religioso. Los habitantes del barrio acudían al baño para lavarse, cortarse el pelo, depilarse y recibir masajes, además de servir como lugar de reunión. Había un horario para que pudieran acudir los hombres y otro para las mujeres. Estos baños, como era habitual, constan de tres salas: la fría, la templada y la caliente. Estamos caminando para buscar, en busca, uy, de los viejos lavaderos, que, si no nos equivocamos, está abajo a la izquierda donde está Silvia, donde dice piscina. Aquí puede ser otro de las torres de la fortaleza. Y aquí efectivamente es la piscina. Y aquí son los lavaderos, ¿no? ¿Cámara? ¡Yes! Los hemos encontrado. Sabíamos que estaban cerca de la plaza de todos, que está por aquí detrás. Pues Silvia está comentando ahora que estos lavaderos están bastante alejados de del pueblo. Y mira, ¿qué? Yo pienso que antiguamente las mujeres venían a lavar aquí, vale, con la ropa sucia, venían cargadas, muy bien. Pero luego, si se tenían que llevar la ropa mojada a su casa para atenderla en su casa, bueno. No sí, sí. Digo nada, tenían que estar fuertes. Fuerte. Bueno, a ver cómo está. Y no vendrían a lavar un pañuelo, ¿no? Y agua, ¿eh? Sí, sí. ¿Y aquí? Pues... ¡Ay, qué bonito, mira! Mira, impresionante. Están vacíos. Bueno, aquí obviamente es donde sale el agua y paso por esos canales. Estamos en la calle del Horno y sabéis por qué, supongo, porque es donde está la panadería. Es la tienda que más le gusta a Tony. Voy a ver qué tienen, porque a estas horas ya es por la tarde, son las 6. No, las 7 de la tarde. ¡Oh! Ya no deben de tener ni una galleta. Vamos a ver si tiene alguna pastita. Entro, miro y os lo digo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene algún dulce de aquí? ¿Le queda algo? Pues se van a terminar las tortas de manteca. Lo único que le puedo ofrecer son los roscos de harina tostada, que también son típicos de aquí. Bueno. Pues hemos comprado estos roscos de anís hechos por ellos, así caseros total, que tiene una pinta fantástica y bueno, nos los vamos a devorar seguramente. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, ¿eh? Venga, buenas gracias, tardes, usted, adiós. Venga. Adiós. ¿Lo que acabé de comprar? Sí, pero ¡ay! Que se me ha caído hasta el... esto. Bueno, espérate un momento, que estemos en un sitio bien sentaditos. ¡Qué impaciente este hombre! Deja que veamos un poco esta plaza, la iglesia, y nos vamos donde el Banco del Indio. Con vistas. Menuda fuente.
de dos pisos. Fuente Carlos I, ¿eh? Esta es la fuente de Carlos I. Con razón es tan majestuosa y tan enorme. Aquí dice, Fuente Imperial de Carlos I. Es una fuente monumental, no hace falta que nos lo juren, perdón, que ya se ve, erigida en 1511. No está nada mal, ¿eh? No pudimos entrar en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Collado, pero podemos deciros que es del siglo XVI y que se construyó sobre los restos de un templo románico, que las tropas napoleónicas lo incendiaron en su huida y que fue restaurada entre los años 1814 y 1817. Vamos a probar los estos, ¿no? Por favor, es que está como un niño, ¿eh? Me las voy a comer yo y no te voy a dar ninguna. En este bonito mirador, que tiene unas vistas increíbles, encontramos la estatua del poeta Jorge Manrique. Se cree que podría haber nacido aquí, aunque no se tiene constancia exacta por carecer de documentación, ya que durante la invasión francesa se incendiaron tanto la villa como el archivo histórico de la misma. Junto a la Puerta Nueva, que da acceso a esta bonita villa, se encuentra el Ayuntamiento, antiguo colegio de jesuitas. De él destacamos la portada y el balcón de estilo renacentista. Nos despedimos de Segura de la Sierra, uno de los pueblos catalogados como más bonitos de España. Acabamos de llegar al pueblo de Hornos de Segura. La verdad es que hay muchas plazas de parking por ahí abajo, pero para la autocaravana no, o sea que hemos tenido que aparcar de una manera que no nos gusta, que es atravesar. Pero cuando vamos a entrar en el pueblo, lo que más me gusta es Villa de Hornos, pueblo peatonal, prohibido estacionar. Y mirad, no hay coches aquí estacionados, ¿no? Y encima, un coche que nos venía de frente, otro que bajaba del castillo. Bueno, deben de tener parking en su casa. Para que nos toca caminar y subir cuestas, que como ayer no subimos muchas cuestas, pues vamos. ¡Ale! ¡A castillo! ¡Hasta dentro un ratillo! Bueno, vamos entrando. La visita al castillo de Hornos de Segura es muy diferente a la visita que hicimos ayer al castillo de Segura de la Sierra. El otro castillo es más histórico, está todo reconstruido, prácticamente no todo, pero ya lo habéis visto. Este está dedicado al castillo, Museo del Universo y Planetario, más al estudio de, pues esto, de los planetas, las estrellas. Ahora a las 11:30 nos vienen a buscar y nos llevan al planetario. O sea que ahora primero vamos a visitar el museo. Y nada, ya os contaremos cómo ha ido la visita. Del castillo que construyó la Orden de Santiago queda muy poco. Se ha rehabilitado la Torre del Homenaje y alguna sala dedicada a exposiciones, como ya habéis podido ver. Desde aquí las vistas son espectaculares. Callejeamos hasta llegar a la Plaza del Pueblo, donde se encuentra la iglesia, el ayuntamiento y el mirador del Aguilón. Thank you.
En su interior destaca el retablo que vemos aquí, que es de finales del siglo XVI, según consta en una inscripción que hay en el propio retablo. Desde el mirador del Aguilón vemos el embalse de El Tranco. ¡Qué pena verlo tan vacío! Seguimos paseando por el entramado de calles hasta llegar a los antiguos lavaderos, hoy rehabilitados y muy bien cuidados. Domingo de paseo en el A319 aquí en la provincia de Jaén. Hemos encontrado varios grupos de ciclistas, como puedes ver de aquí delante. No es fácil adelantarlos. Vale, vale. Vale, chavales, vale, vale. Vale. Cruzamos uno de los embalses más grandes de España, El Tranco. Su construcción comenzó en 1929 y sus obras finalizaron en 1944 y se inauguró en 1946. Silvestre Collado del Almendral. Nos montamos en este pequeño tren para hacer un recorrido de 5 kilómetros por este parque, más conocido como Parque Cinegético. En él podremos ver y saber un poco más sobre la fauna más representativa de este parque. Las especies que pueden verse en semilibertad son el ciervo, el macho montés, el muflón, la cabra montesa o el corzo. Es el de diciembre y enero. Bien, la hembra tiene un periodo de gestación que son 5 meses, ¿vale? Seguramente antes de que termine este mes ya habrá nacido algún cabritillo. Bueno, comentamos por último que también son los animales que más pueden llegar a vivir. El macho podría llegar hasta los 20, 21 años. Viven tanto, ¿vale? Lo que les puede pasar a estos animales en ocasiones es que cuando los cuernos giran se cierran las puntas y se les clavan a ellos mismos. A lo largo del camino por el bosque hasta llegar a la exposición de las aves rapaces, nos encontramos bancos donde poder descansar y esculturas de madera de diferentes animales. ¿Es un búho? Qué precioso. Fuerza tiene. Sí, qué fuerza, chicos. Son muy cazadores, son muy fuertes. Sí, sí, sí. Guárdale y sacamos conmigo. Después del susto, continuamos camino hasta llegar a otro bonito pueblo de la sierra donde pernoctamos. Gracias por visitar nuestro canal. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete si no estás suscrito y comparte y comenta con tus amigos. Bye.